Bien, banda, pues regresamos a este acto 2, anochecer, laberinto oscuro. Hay mucha mierda allá adentro, así que cuidado, ¿eh? Munición. Dieron un retoque a las cajas de munición, eso me alegra, ya que están muy simples. No se puede destruir el sofá. Vamos a investigar. ¿Aún hay luz? Oh. Estoy jugando con ustedes. Maldito bastardo. Ay, güey. A ver. Me hago para atrás. Che, Skrill, ¿eh? Son los loquillos. Tengo a uno. Ay, pinche Don, ¿qué estás haciendo? Ah, es que se metió a jugar como yo. Muy bien, güey. Bien. No hay nada en esos jarrones. Ay, güey, los Krills. Una larva menos. Ay, ya muérete. No hay nada por aquí. Un poco de munición al fondo a la izquierda. Vamos por ella. Ay, güey. Hay un augurio. Aquí está la placa. Ah, no, no. ¡Corre, corre, 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 corre! ¡No, mamá! ¡Sí llego! ¡No llegué, güey! ¡Hija de su madre! Bueno, eso es algo que no tienen que hacer. O sea, primero tienen que tomar la placa de identificación y después darle al coche e irse corriendo, porque si no, no llega. Y los Krill se los comen, como acaban de ver. ¡Que la cagué! Obviamente pues ya no trae placas, ya las tomé, pero ahí está. Vamos rápidamente con el coche una vez más. Hemos llegado a la estación Chaps. Ahí está. Rey de Puebla se llama. Papalatas. Mira este lugar. Has reducido a cenizas la mitad del barrio. Y tenemos locos de Krill pisándonos los talones. ¿Cómo es que habla sin uno de la boca? Che, ruco enojón, ¿no? ¿Dónde está el Junker? Pensé que no lo conseguiría, así que no llené el depósito. Supongo que ese es su trabajo. El surtidor está por ahí. Vamos a llenar el
El Junker y cubrir esta parte de banda, vamos a cubrirla porque seguro van a venir los locos a chingar la madre. Venga. ¿Por qué no salen los locos? A ver qué hay acá arriba. Ay, 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 me quieren comer otra vez. De hecho, algunas muertes que tengo en la campaña son porque, como por mis descuidos, no tanto que me maten los locos. Las tengo. Sí, me descuido y muero. Como ahorita del coche que no. La verdad no me acordaba que esa madre le pegaba si se iba. Lejos del mostrador de enfrente. Te estoy vigilando. Ya llegamos los locos. Vamos a retenerlos, banda. Maldición, maldición, maldición. ¿Cómo cuesta trabajo que se muera ese maldito? No, nada más se le cae el casco, no chingues. Ahora sí, ¿de qué viene? Ah, se escabulló. Bien. Parece que las balas rebotan en otro lado, no en sus cabezas. Trágate eso. In your own fucking face. Hey, buen boomer. No voy a ir con ustedes. Oh, sí. Enemigo marcado. Y ya no vamos a cometer ese error que se nos acerque mucho, porque ese maldito con dos garrazos me mata. Muérete, gordo asqueroso. In your ugly fucking mug face. Chin, pegó en el filito. Damn it. ¡Muere, muere! ¡Qué cabrón! ¡En your face! ¡Carga el arma! ¡Venga, una vez más! Sí. Ahí viene. Uf. Pues eso es todo, estuvo muy fácil. Pensé que iba a estar más difícil. Tenemos el vehículo. Volvemos a buscar al resto del pelotón. Rápido, Marcus. Los Locust y los Krill han lanzado un ataque importante en su posición. Mierda. Me llevo las municiones.
Para la segunda... Para la misión que viene. ¡Vamos! ¡Listo! ¡Drone! ¡Allá arriba! ¡Maldición! ¡Entren! ¡Otra vez no! ¡Adelante! ¡Cuidado! ¡A la izquierda, cabeza hueca! Hizo mierda. Tienen que ser Krill. Usen la torreta UV. Acto 2, anochecer. Solo puede encender la torreta o el motor. No los dos. Sí, sí, sí. Perfecto. No digo lo que decía, pero... Según el anciano, te tienes que parar y después lanzar esos rayos UV, ¿no? ¡Usen la torreta UV! Ya cállate, ya te oí. Más que es. Uno de ustedes, idiota. ¡Seis en punto! ¿Quieres que te preste mis anteojos? ¿De qué hablas, pelón, si tú no tienes lentes? Vamos, ahí vamos. Chido, así se me fue por completo. Toma esta salida. La vuelta a la izquierda. Más que es. Seguimos destruyendo cosas a encontrar la salida de este como periférico, no sé, subway. ¡Cuidado! Más Krills. Todo está hecho cagada. Recordemos que son después de 14 años del día E. Entonces todavía está en ruinas, ¿no? Se lloró, maldito ruco. Muere. Déjame, maldito. Ah, ¿cómo le dice? Siguen los Krills. ¡Sí!
quedan. ¡Lo tengo encima! Güey, hace más daño los gritos del anciano que los propios Krills, ¿no? Bueno, la barrita de arriba es lo que me han bajado. ¡Uno de ustedes y cuidado! Chin, ya va a explotar este coche. La próxima vez me quedo en la gasolinería aunque explote. ¿Dónde llegué? Dark, soy Marcus. Tenemos el Junker. ¿Me escuchas? Sí, ¿están en camino o qué? Acá nos estamos hundiendo. La última parada, Last Stand. Hagámoslo. Venga, pues vamos a rescatar a Bird y a Gus. Augustus Cole Gus. Así le dicen en el Gears 1, Pues empiezan a decir, ay, güey, es que no te sabes los nombres del Gears, güey, que la chingada. No, puto, así le dicen aquí. Humilidos. Allá abajo. ¡Ah! ¡Por favor! ¡Ah! ¡Se me encasquilló! ¡Joder! ¡Muere! ¡Desaparece tu cráneo! ¡Bien! ¡Fuck you! Hasta la vista, baby. Ya saben esa frase de Terminator. A ver si lo puedo tapar. ¿Qué tengo que hacer? Sí, lo tapé. Ay, güey. Vuelve a tu agujero. Por favor. No fijo ningún objetivo. Tubería de gas. Muere. Bueno, va a explotar más bien y se van a morir. ¡Francotiradores! Hasta atrás está, pero le disparo y casi me mata, ¿eh? O sea, me bajan muy rápido, tengo que ser más hábil en este pedo. Ahí la cagué, le paso de lado. Ahí sí, le di en sujeta. Corre, corre. Listo. Granadas. Ya se ya le di. Carga el arma. No quiere ceder. Fuck you.
¡Ábranse todo! A ver si cierro el anillo, el agujero, si lo cerré. El anillo, ja, el agujero. Perdón, me equivoqué. Nada más me tocó y casi me mata. Maldito. Ya está guardando el punto de control, eso es bueno. Municiones por municiones. Lleva unos a matarlos. Muere. Oh, sí. Carga el arma. Una larva menos. Ah, ¿cómo lo destrocé bien chingón? Muere. Las tengo. Qué detalle. Una granada de fragmentación. Ya tenemos más ammo o munición para combatir a estos motherfuckersitos. Ah, ya te vi. Hijo de su madre, no se murió. ¿Pero qué tengo que hacer? Eso es muy de Marcus Fenix, la neta. Excelente. Se ve chingón, ¿no? La panorámica del camino este. El mega agujero de emergencia. Uy, estuvo bien cerca. Y no se mueren. Ah, pues menos si no les doy, ¿no? Ah. Bien dicho. Está chingón el Junker, ¿no? Se ve perrón. Apaga esa mierda. Ese pendejo siempre cagándolo. Pues nos han dado otro logro y vamos hacia la fábrica, la parte que más me gusta, donde llueve y bien chingón. Pues
vamos a dejarle hasta aquí, banda. Si te gustó este capítulo 2 de Anochecer y el pasaje del Junker hacia los sobrevivientes, no dejes de apoyarnos con tu like, con algún comentario en la página de YouTube, y comparte el video. Regresamos para la siguiente misión. Nos vemos en línea. Bye bye. Pelotón Delta. Nuestro vehículo murió y ahora vamos a pie.